Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a José del Barrio, CEO y cofounder de La Nevera Roja, empresa adquirida recientemente por Foodpanda, la compañía acelerada por Rocket Internet. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Marc. De maravilla. Muchas gracias por invitarme a hablar en este medio y bueno, para mí será un placer responder a tus preguntas. Genial. ¿Cómo surgió la idea de la Nevera Roja y cuáles fueron los inicios? Bueno, la idea surge allá por 2000, finales de 2009, principios de 2010. Trabajábamos en consultoría. Y bueno, haciendo una serie de proyectos relacionados y unido un poco a la experiencia en primera persona de tener que pedir comida a domicilio a las tantas de la noche después de trabajar durante muchas y muchas noches, bueno, vimos esa oportunidad que había de mejorar la experiencia del usuario, de aportar ese valor añadido al usuario, facilitándole esa actividad o esa necesidad de pedir comida a domicilio mediante una experiencia muchísimo, muchísimo más, vamos a decir, más fácil, sencilla y al final una experiencia superior, muy enfocada en el móvil y en la usabilidad y a través de agregar toda la oferta de restaurantes de comida a domicilio y nos lanzamos con aquello que inicialmente era un sueño y algo que se veía muy, muy a lo lejos, y poco a poco se fue convirtiendo en realidad. La estrategia diferenciadora respecto a las competencias es un poco a los competidores, es un poco lo que comentabas de usabilidad y móvil. ¿Esas fueron la estrategia de diferenciación, para decirlo de alguna manera? Bueno, hubo diferentes cuestiones, ¿no? Yo creo que fundamentalmente había dos. Por un lado, había que tener en cuenta que en un inicio de los 6.000, 7.000 restaurantes que podía haber en España que servían comida a domicilio, inicialmente en el inicio de estas plataformas había agregados, asociados 50, 100, 150 restaurantes, y aquello no representaba una oferta útil para el usuario, ¿no? Nosotros desde el primer momento pensamos que al usuario había que mostrarle el 100% de la oferta disponible, independientemente de con quién hubieras conseguido cerrar un acuerdo. Entonces, al final eso demostraba un poco cuál era el enfoque nuestro 100%, pensando que lo primero era aportar valor al usuario y luego ya se vería cómo monetizar aquello, ¿no? Y ese enfoque era verdaderamente diferente a lo que había en el mercado, ¿no?, en aquel momento. De tal forma que desde el inicio teníamos una variedad muy grande y creíamos que aportábamos valor desde el inicio. Eso creo que nos ayudó mucho a generar tráfico en los inicios, cuando además no hacíamos nada de marketing prácticamente y nos fue muy bien. Eso por un lado. Y luego por otro lado, siempre hemos pensado que la integración con el restaurante, es decir, el trabajar como un socio, trabajar de mano a mano con el restaurante, era una de las. De los secretos y de los caminos que nos podían llevar al éxito, y desde el primer momento tratamos de hacerlo así, a veces mejor, a veces peor, pero tratamos de verlo de esa forma, y bueno, yo creo que eso también ha sido una de las cuestiones diferenciadoras, ¿no? Cuando vosotros empezasteis, ya había otros competidores haciendo un servicio parecido. ¿Cómo os planteasteis la empresa desde un inicio? ¿Como un tema que ibas a conseguir break-even en 2 o 3 años o un tema de vamos a primero a tener una posición? Un poco, vosotros que venís de la estrategia, ¿cuál fue el planteamiento estratégico que definisteis como, bueno, cómo vamos a entrar en este mercado, con qué valores, cuál es el objetivo a corto plazo, el tamaño de mercado, rentabilidad? Bueno, nosotros como buenos consultores sí que hicimos, antes de lanzarnos, mu mucho análisis, mucho numerito, mucho Excel y demás, probablemente demasiado, tengo que decirlo. Y esas cosas sí que las teníamos bastante miradas. Lo que sí, por supuesto, subestimamos es bueno, el volumen de la inversión que era necesario para ponerlo en marcha, ¿no? Es cierto que yo creo que cumplimos religiosamente con las
proyecciones, incluso las superamos desde el punto de vista de generación de ingresos, generación de demanda, incluso captación de restaurantes. Pero sí es cierto que cuando empezamos, inicialmente pensábamos que iba a ser necesaria a lo mejor algo menos de financiación, que luego vas viendo que las cosas, pues bueno, es necesario pues un mayor nivel de financiación. Y eso lo fuimos viendo durante el lanzamiento. Así que inicialmente nuestra idea lo teníamos claro y había que generar volumen a toda velocidad e intentar llevarlo a rentabilidad lo antes posible. Luego, al final, de alguna manera, nos enfocamos más incluso en el crecimiento que en la rentabilidad, muy a corto plazo. Y ese fue un poco el planteamiento, muy centrados en España. Siempre pensamos que la internacionalización depende en qué mercados, por supuesto, debe hacerse pronto. En nuestro caso, no pensamos que fuera lo primordial. Al final, no es lo mismo tener tres, cuatro, cinco terceras posiciones, por decir algo, en cuatro o cinco países, que tener una primera posición en un país, y además en un país como España, que está en el top 10 o top 15 en las principales métricas, tanto de PIB, usuarios de smartphones, internautas, etcétera, etcétera. Viviendo en un país como el que vivíamos, el tener una primera posición, que era al final lo que buscábamos, nos parecía que tenía mucho más valor que acumular una serie de terceras y cuartas posiciones en países de mayor o menor tamaño, o incluso en general países de menor tamaño, porque los países de mayor tamaño ya estaban muy penetrados por la competencia. Por lo tanto, sí le dimos mucha importancia a tratar de ser líderes en nuestro país, porque desde el primer momento lo considerábamos una economía, un mercado de 1,5, o sea, 1.500, en torno de 1.500 millones de euros de tamaño de mercado, y que no había que subestimarlo, había que darle el valor que tenía, y tener una primera posición ahí tenía mucho valor. De luego lo que se nos ha valorado en el éxito ha sido eso, tener una primera posición en un mercado como el español. Y eso fue un poco el planteamiento desde el inicio. En vuestro proceso de venta, bueno, se comenta que la valoración ha sido bastante más alta que los números que se han escuchado de otros competidores, otras ventas, otras operaciones. ¿Crees que ha sido por este factor del liderazgo del mercado? ¿Ha habido otros factores que han ayudado que tuvieses una valoración mayor que otros competidores? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ha sido el cúmulo de muchas cosas. Es cierto que el mercado ahora mismo está en un momento. Estaba y está en un momento muy, vamos a decir, como dicen, bullish, ¿no? Dicen, está muy en auge o muy caliente. Y eso, por supuesto, habrá ayudado a la valoración, que, como sabes, no se puede, bueno, es confidencial y no se puede confirmar, pero bueno, que ha sido una valoración alta. Alta en el sentido de que el número es grande, no creo que se haya pagado más ni menos de lo que se tenía que pagar. Yo creo que al final, bueno, estoy bastante convencido que al final las valoraciones tienen que ver, sobre todo en Internet y en mercados o en negocios, modelos de negocio de e-commerce o marketplace, están muy basados, aparte por supuesto de los múltiplos de mercado, ya sean múltiplos de EBITDA, múltiplos de ventas o múltiplos de lo que sea. Por supuesto, hay una referencia a ese múltiplo de mercado, de las acciones comparables que se han hecho en los últimos tiempos, y eso es indiscutible. Pero luego, ese múltiplo varía mucho dependiendo de cuál sea tu posición competitiva. No es lo mismo el múltiplo que se le aplica al primero, que se le aplica al segundo, que se le aplica al tercero, si tienes un 80% de cuota, un 20% de cuota, y sobre todo, si se te ve con las posibilidades, tanto desde un punto de vista de financiación como de capacidades del equipo, de liderar ese mercado o ser el monopolista o un oligopolista, por así decirlo, de ese mercado, ¿no? Porque estos mercados no hay que olvidar que tienden a ser oligopolios o incluso monopolios, porque al final, por las propias dinámicas de mercado, hace que se concentren las cuotas de mercado de los primeros jugadores, y los pequeños se queden en posiciones mucho más
digamos, marginales. Y a esos, pues en general, los múltiplos que se les aplican pueden ser un quinto, un sexto, un décimo de lo que se le aplica al primero, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un factor fundamental, el hecho de que se nos viera como el operador que tenía todas las papeletas para ser el líder de mercado, incluso por encima de una multinacional, con las posibilidades de llegar a serlo y con una posición desde un punto de vista de reconocimiento de marca que era claramente superior a cualquier competidor. Desde un punto de vista de reconocimiento de marca, la Nevera Roja en comida a domicilio, en lo que es el agregador de comida a domicilio, es líder claro. Y eso, por supuesto, ha influido, ha impactado ese múltiplo. Es cierto que el hecho de que Rocket Internet esté entrando en este mercado de forma muy agresiva también ha afectado, por supuestísimo. No, no hay que engañar, no hay que Es parte de las circunstancias, sí, hay que ocultarlo. saberlas aprovechar. Hay que saberlo, sí, de alguna manera eso sí que ha beneficiado. Pero luego hay otra serie de cosas. Si se valora a una empresa como un segundo, un tercer jugador natural o cuarto jugador, el múltiplo que se va a aplicar es otro muy diferente al que se le aplica al posible líder, ¿no? Y eso yo, desde mi punto de vista, creo que nos ha afectado de forma positiva por muchas razones, ¿no? En el proceso de venta, que acostumbra a ser normalmente largo, ¿cómo lo habéis gestionado de cara a los diferentes shareholders internos, empleados, inversores, los co-founders? ¿Cómo ha sido esta gestión de comunicación, expectativas, etcétera, etcétera? Bueno, aquí la verdad que hemos tenido muchísima suerte con los socios, incluso socios más institucionales como del tipo Mediaset, como socios más tipo Business Angel, o incluso Friends and Family, o más tipo Venture Capital, teníamos un poco de todo. Hemos tenido mucha suerte en general, la confianza ha sido absoluta en la gestión y de la misma forma que ha sido. Que ha habido confianza absoluta en la gestión, también lo ha sido, lo ha habido en el propio proceso de venta. Ha sido un proceso razonablemente transparente, que duda cabe que hay ciertas comunicaciones que hasta llegado un momento no se pueden hacer, pues, porque no es conveniente para nadie, pero en el momento que se iban cumpliendo los hitos, se fueron transmitiendo a los socios. Los socios también. Todo hay que decirlo, ayuda el hecho de que las condiciones sean muy buenas en general, ayuda a que nadie, digamos, le vea demasiadas pegas al proceso. Y luego se desencadenó todo de forma súper, súper amistosa. De hecho, ha sido muy, muy amistoso y muy, muy llevadero todo el proceso, los 4 años y pico de historia. No ha habido ni grandes discusiones, ni grandes desavenencias, ni polémicas. Y en el proceso de venta, un poco más de lo mismo. Evidentemente, hay momentos de tensión, pero vamos, creo que es lo natural en estos casos. Y bueno, al final, transparencia y alineamiento de intereses total. O sea, yo creo que ahí sí que una de las cosas que más se valoraba es que nadie dudaba que en la negociación se estaba persiguiendo el bien común en la medida en que los intereses estaban extraordinariamente alineados. No había forma, o por lo menos en ningún momento se intentó, que hubiera una asimetría en los socios. Claramente había unas condiciones de partida que marcan la prorrata de los socios en el capital y unas condiciones del pacto de socios muy, muy claras y cristalinas y creo desde un punto de vista muy justas. Y lo único que se hizo es implementar eso. Probablemente en estos procesos de venta muchas veces los problemas vienen de las asimetrías y ahí es donde vienen los grandes follones, ¿no? De que se esté empujando algo de una forma desproporcional o asimétrica y es ahí cuando vienen los líos. En nuestro caso todos los intereses de todos estaban muy alineados y eso ayudó a que todo fluyera pues sin ningún tipo de roce ni de nada. Y de este proceso de venta,
¿Qué aprendizajes o qué lecciones has sacado a nivel que puedas compartir con otros emprendedores que se puedan enfrentar a procesos parecidos? Pues del proceso de venta probablemente sacaría dos grandes aprendizajes, dos o tres. Uno de ellos, por supuesto, es el pacto de socios, que el pacto de socios es una pieza fundamental de una startup o de una empresa, una startup, vamos a decir, para el caso que nos ocupa, debe estar muy, muy bien construido. Y sobre todo bien construido de cara a una venta. Es decir, que esté perfectamente definido y de una forma muy transparente y que todo el mundo sea muy consciente de cuando se desencadena un proceso de venta, qué derechos políticos tienen unos y otros, quién puede forzar la venta, quién no, si yo la fuerzo, qué pasa. Ese tipo de cosas es fundamental porque es, yo creo, donde en casi todos los problemas y los inversores financieros en general suelen tener derechos ahí que a un emprendedor le pueden hacer mucho daño, es la realidad. No, En vuestro caso también era así. nuestro caso, la verdad que estaba muy bien escrito y no porque lo hiciéramos muy bien y fuéramos muy listos ni nada de eso, sino porque se dieron las condiciones de que teníamos unos socios financieros o menos financieros, bueno, socios financieros, inversores financieros, que nos dieron esa oportunidad de escribir un pacto de socios pues muy amistoso, vamos a llamarlo, o muy simétrico. Pero si no existen esos socios, unos socios, digamos, un poquito más, vamos a llamarlo, exigentes o beligerantes o como lo queramos llamar, creo que es importante desde el punto de vista del emprendedor el tratar de estructurarlo de una forma que por lo menos se sepa que si se está renunciando a ciertos derechos, se tenga claro. Hay veces que se renuncian a derechos, pues si tienes que entregar un montón de dinero, pues no te queda otra. Pero que quede muy claro y que se tenga claro que en un momento dado puede que haya socios que no quieran vender, pues socios que quieran vender, socios que quieran vender algunas cosas y socios que quieran vender por otras. Yo, en general, bueno, creo que ese es, desde un pacto de socios, probablemente sean unas cosas fundamentales. Por supuesto, el órgano de administración, consejo de administración y demás, cómo funciona, materias reservadas, etcétera. También es importante, pero esto creo que es fundamental. En nuestro caso no aplicó, pero yo me alegré. Además, estuvo, yo creo que es una mayor alegría que puedes tener en el proceso de venta, es que no tengas que sacar el pacto de socios del cajón donde está. Eso es la mejor noticia, porque eso quiere decir que efectivamente no hay, probablemente o está bien construido o por lo menos todo el mundo tiene claro hasta dónde puede llegar o no puede llegar. Y no hay que irse a la letra pequeña y decir, oye, pero yo en realidad tengo un derecho porque el párrafo 2 de la cláusula 4 dice, creo que esa situación puede ser muy, muy delicada, ¿no? Por lo tanto, una es esa, el pacto de socios. La otra, probablemente de la otra lección, sería los compañeros de viaje, que son, hay que tener muy claro con quién se emprende un viaje. Al igual que no te vas 15 días a la playa con cualquiera, mucho menos te metes 4 años en una empresa con cualquiera. Y es más un matrimonio que un viaje de una semana, yo creo, cuando dejas entrar a alguien en la empresa que has fundado, ¿no? Yo creo que, y en los procesos de venta probablemente es donde más se nota. Yo diría que esas dos son las más, para mí, las dos aprendizajes más importantes. Bueno, y luego hay un tercero, y es cuando ya la operación de venta tiene una envergadura, yo creo, probablemente siempre, ¿no? Pero cuando ya tiene cierta envergadura, yo creo que puede ser muy, muy interesante, y en nuestro caso lo hicimos así, el contratar un asesor financiero. Al final, una persona que al final, o una empresa o persona que lidere la negociación, lleve el peso de la negociación o incluso la búsqueda de candidatos, empresas compradoras. Creo que eso puede ser muy, muy interesante para una venta, entre otras cosas porque esa persona va a tomar la distancia necesaria para negociar en tu nombre
que tú como emprendedor y como dueño de la criatura probablemente no vas a ser capaz de desvincularte emocionalmente. Y creo que esos tres serían los principales aprendizajes. Por lo que comentas, ¿quién inició los contactos de querer vender o de querer comprar? Porque tal como si contrataste a esta persona, ¿fue porque estáis en un momento que queríais vender o fue al revés? ¿Hubo un primer contacto de Bueno, decir, anda? nosotros desde hace meses, bueno, la empresa que nos compra, yo de hecho hice un comunicado, al principio hubo un poco de confusión en ese sentido. La empresa compradora realmente bueno, es el holding que ha formado Rocket Internet para comida a domicilio. Digamos que Foodpanda es una de las marcas que forman ese holding. Es cierto que desde un punto de vista operativo trabajamos mucho con Foodpanda. Pero bueno, es Rocket Internet, ¿vale? Entonces, realmente el proceso comienza, bueno, pero ya viene de hace muchos meses, y es que varios competidores nuestros nos han intentado adquirir varias veces. Competidores aquí en España, e incluso competidores a nivel europeo. Entonces, se han acercado a nosotros. O se acercaron a nosotros durante en repetidas ocasiones durante los últimos año y pico, vamos a decir, en el último año y pico. Entonces, en una de estas, digamos que se inició el proceso de una forma un poco más formal. Estoy hablando de diciembre, no estoy hablando de antes. El sector ha habido como un movimiento, una aceleración de compraventas en el sector de la comida a domicilio. ¿Cómo ves el sector? ¿Qué está pasando? Este proceso de concentración de repente tan rápido. Hay una cierta burbuja, bueno, no sé, ¿cómo es el proceso y el mercado? Bueno, vamos a ver, a nivel global, como decía antes, estos mercados tipo marketplace, vamos a decir, o modelos de negocio, mercados tipo marketplace, tienden a ser duopolios, oligopolios, incluso monopolios en los países en los que operan, por diferentes dinámicas de mercado y funcionamiento. Mucho tiene que ver con economías de escala, cómo funciona el reconocimiento de marca y demás. Entonces, lo que está habiendo a día de hoy es un reparto del planeta, por así decirlo, entre los grandes operadores a nivel global, o sea, grandes players a nivel global. Por un lado, tienes en Estados Unidos un gran jugador que cotiza desde hace, pues va a cumplir un año ahora, que se llama Grubhub Seamless. Y ellos tienen una cuota de mercado súper, súper relevante en Estados Unidos. Luego, hay otros dos operadores a nivel mundial que son alemanes, que son el de ahora Rocket Internet. Bueno, miento, antes estaban las dos marcas, ¿no? La de Rocket Internet, que era Foodpanda, y por otro lado Delivery Hero, y que estaban repartiéndose países en general con pinta más de emerging markets, ¿no? De pues, todos los países en vías de desarrollo. Con excepción de algunos países de Delivery Hero de europeos, tipo Alemania y demás. Y luego, por otro lado, estaba Just Eat. De alguna manera, ese era el reparto del planeta entre los cuatro operadores. Entonces, en verano, Foodpanda y Delivery Hero se reparten ciertas geografías. En Latinoamérica, por ejemplo, se queda Delivery Hero, en la India se queda Rocket. Se reparten, digamos, se intercambian países, un swap de geografías. Just Eat sigue concentrado en Europa y Grubhub en Estados Unidos. Y recientemente lo que ha ocurrido es, bueno, ya como sabéis que Rocket Internet ha tomado una participación en otro alemán para crear es otro nivel mayor de agregación. O sea, al final Delivery Hero ya estaba comprando empresas por abajo, digamos, estaba haciendo ya lo que llaman un build-up del sector. Rocket Internet lo estaba creando de una forma mucho más orgánica.
y Just Eat de forma orgánica y algo de Manet, muy poquito. Y sin embargo, los americanos se habían quedado en su país. En un proceso de, en ese proceso de consolidación del sector, al final buscando grandes cuotas de mercado para crear economías de escala y crear esos oligopolios o casi monopolios, existe ese proceso de consolidación. Y en esa carrera, al final, Rocket Internet, digamos, apuesta todavía más fuerte. Y a uno de los grandes jugadores que estaba haciendo ese build-up, como decía, que era Delivery Hero, incluso toma una participación del 40 y parece que incluso quiere aumentar esa participación. Al final, todo responde a un proceso de consolidación del sector, que se une que hay crecimientos de triple dígito en las principales economías, quitando las que están más desarrolladas, que crecen al 60-70%. El resto crecen a cientos y picos por ciento, 200, cosas así, anualmente. Nosotros que decíamos a 300 y pico por ciento, 400, depende, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso. En ese proceso, al final, es una velocidad, perdón, es una carrera de velocidad, de ir a toda pastilla, ¿no? De procesos de M&A que duran, pues, semanas, meses, muy, muy rápido, por lo que digo, porque al final, si se pierde esa primera o segunda posición, probablemente te has quedado fuera de ese país. Si no llegas a estar en ese primer o segundo, probablemente ya te tienes que olvidar de esa geografía concreta, ¿no? Y en el caso de España, por ejemplo, pues te estás olvidando de un top 10, top 15. En Alemania, parecido, Delivery Hero compró a Pizzade por, se dice, no es, creo, no es oficial, pero unos 500 millones, por lo mismo. Porque es que ya no vas a llegar a liderar el país si no haces una decisión grande, ¿no? Entonces es un poco el proceso, el mercado ha entrado en una velocidad, en un ritmo un poco de, vamos a decir, un poco locura en el buen sentido, de velocidades que antes, pues no es, sería impensable hace unos años que un mercado pudiera evolucionar a estas velocidades. Rocket entró en 20 o 40 países, 40 países en 2 años, algo así, todo muy, muy rápido, ¿no? Y lo que viene por delante probablemente se va a seguir consolidando el mercado, se van a seguir creando grandes, esos grandes jugadores se van a seguir haciendo grandes, más grandes todavía. Y luego da la sensación de que están naciendo empresas más de nicho, de más de, por ejemplo, orientados a restaurantes de un mayor precio medio. Esto está ocurriendo ya en Estados Unidos. Empresas que integran 100% ya la logística entre sus operaciones para un nivel de servicio mejor. O sea, modelos alrededor de esto, como, digamos, segmentos especializados dentro de este mercado que acabé de nacer hace 4 años o 5 años en España, por ejemplo, ¿no? Es un poco, desde mi punto de vista, como lo veo. Tecnología da el servicio del restaurante, que ha habido poca hasta ahora. Se ha hecho poco esfuerzo ahí. Just Eat, que es uno de los más antiguos, ha hecho muy poquito por desarrollar en esa línea. Y yo creo que ahí sí que va a haber grandes desarrollos que permitan al restaurante dar mejor. Bueno, darle más valor añadido al restaurante, gracias a la tecnología y muy enfocado al móvil. ¿Algún consejo para emprendedores desde tu experiencia que puedas compartir con emprendedores que nos estén escuchando? Se me ocurren bastantes cosas por resumir las dos más, digamos, que me parecen que pueden ser más útiles. Diría, por un lado probablemente la parte de equipo humano, tanto socios como inversores, como el propio equipo, el resto del equipo. Eso va a ser probablemente una de las cuestiones más críticas a lo largo del trayecto. Elegirlo bien y cuidarlo mucho, yo creo que es probablemente una de las claves. En segundo lugar,
una necesidad de persistencia en el día a día y el creer en el proyecto, creer en el equipo, creer en ti, día a día y día a día, porque va a haber momentos de travesías en el desierto que no sabes muy bien si vas a llegar o te vas a morir de ese camino. Y por decir una tercera, la parte que creo que te doy bastante importancia, que es la parte de intentar llevar el proyecto basado más en métricas que en grandes ideas y en grandes visiones, que por supuesto tiene que haber algo de intuición y de visión y demás, pero en la medida de lo posible que esté soportado por números y que no sea tan olfato. Va a ayudar a que todo el mundo esté de acuerdo en una cosa y que no empiece cada uno a opinar de una forma. Y va a ayudar también a utilizar los recursos de forma eficiente. Y eso sería probablemente las tres cosas más relevantes. Pues José, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas felicidades por este éxito, por este todo este recorrido, tanto a ti como a todo el equipo de inversores que ha confiado en este proyecto. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Perfecto, Marc. Gracias a ti por invitarme a hablar en este medio y seguimos en contacto. Mucha suerte Muy a bien, los gracias. emprendedores en esto. Un abrazo.